我破出乌云密布，蛛丝马迹被我记录，潮起潮落起起伏伏，世间万物为我庇护，沙场奥义对手脚力，坚韧暗器灵化宝玉，神仙除恶出江湖弱，恩怨情仇江湖道义，哎，走过刀山火海龙潭虎穴，被黑风刀我的光芒照亮了午夜，真相的火焰在我脑海浮现，阴谋诡计无法左右我的主见，任我一招一式刀光剑影现神通，书报安良为国为民我的下课梦，欲练刀不同把我伤不动，笑傲江湖笑令狐冲，看我闹天宫像孙悟空，降龙伏虎毫无功，刀剑在我手无愧于天地，哎，苍生为我救，守护江山半壁，哎，侠者大修炼在虎虎之下，虎虎是我怕不输我的部下，千虎虎之大要学会放得下，没说说的就是你是我的你别拿，当我翻开历史书的这一页，势必揭开隐藏着的这一切，当我翻开历史书的这一页，势必揭开隐藏着的这一切。 División especial de la dinastía Song, episodio 25. El matrimonio del emperador es algo muy importante. Ya nos encargaremos de eso. Sí, majestad. Bien, por favor, siéntense. Gracias, majestad. Todo se va resolviendo. Acabas de hallar a tu madre. Vamos al palacio para que podamos hablar. Hermano, en el palacio hay muchas reglas. Prefiero quedarme aquí, libre y feliz. Tienes razón. La libertad supera las reglas estrictas. Ya se hizo tarde. Su majestad debe volver. Taizu, ¿no volverás con tu madre? Madre, me cuesta mucho adaptarme al palacio, pero puedo visitarla durante el día. ¿Qué le parece? Está bien. Te visitaré mañana con tu hermano. También voy a traer a tu tío. Oh, ¡muy bien! Taizu, cuídate mucho. Siempre vendré a visitarte. Oh, madre, no se preocupe. Estaré bien. Vamos, la acompaño. Sí. Yo Wong, vamos. ¡Ah! ¿No te quedas? Volveré mañana. Bien. Madre, ordenaré a la Academia Handling que redacte un edicto que le confiera a mi hermano el título de príncipe que se merece. Que todos lo sepan. Madre, eso explica por qué me agrada Taizu. Resultó que somos hermanos. Yo no tengo tanta astucia como tú. Entonces, ¿ya no te importa que seamos tan unidos? Son hermanos. Deben tener una buena relación. Tienes razón, madre. Mañana iremos juntos a verlo. Ahora tengo trabajo que hacer. Mensajero. Majestad. Convoca al príncipe Xian. Sí, majestad. Amigo, puedes seguir hablando con Taizu. Yo me iré a descansar, ¿bien? Bien. Taizu. Maestro. Debo contarte algo que debí decirte antes. Lo escucho. La verdad es que vi a tu madre cuando nos encontramos con la caravana imperial. La reconocí. ¿Qué?
Maestro, ¿por qué no me lo dijo? Es que... temí perderte. ¿Perderme? He estado entrenando toda mi vida. Pero no pude convertirme en taoísta. Tampoco logré dominar la técnica del dragón hibernal. En mi vida no he logrado nada. Lo único que tengo... eres tú. Para mí, no solo eres mi discípulo, eres como mi propio hijo. Yo... Maestro, no importa lo que suceda, siempre será mi maestro y mi único padre. Muchas gracias. ¡Qué sorpresa! Taizu, ¿es su hijo biológico? Así es. Esa era la historia que quería contarle. Pero ya es todo un adulto. Majestad, ¿está segura? Muy segura. Sé muy bien que es mi hijo. Si es así, la felicito, Majestad. Xian, estoy muy feliz, pero muy preocupada por su majestad. ¿Qué le preocupa? El trono. Aunque Taizu fue criado lejos, es mi hijo y del difunto emperador. Él es su primogénito. ¿Le preocupa qué? No importa la edad que tenga Taizu, sino que él está más calificado para el trono. Eso puede ser cierto, pero mi sobrino heredó el trono. No hay razón para abdicar. Temo que su majestad cele a Taizu y que cortesanos como Wei Lin intenten crear fricciones por sus propios intereses. Majestad, cálmese. Usted crió muy bien a mi sobrino. Nadie conoce mejor su integridad. Siempre ha sido humilde, así que nunca pensaría de esa forma. En cuanto a los cortesanos, mientras los Yao permanezcan unidos, Taizu y su majestad estarán bien. Los cortesanos no son una amenaza. Eso espero. Dame lo que pido. No quiero quitarte la vida. No hay tiempo. Sé dónde lo tienen. Lo liberaré esta noche. Necesito armas. Dame el lanzallamas de Lufan. ¿Quién eres? Te dije que no hay tiempo. Cuando esté libre, pregúntale a él. Dame su lanzallamas ahora. Bien. ¿Pero cómo? No tengo habilidades. ¡Deprisa! ¡Alteza! ¡Alteza! ¿Qué ocurre? Es el prisionero. El embajador acaba de escapar. ¿Cuándo sucedió? Alteza, hace una hora. Que nadie salga. Bloqueen la ciudad. Informen a Cao Wei que vigile el campamento de Beishu para evitar que Lu Fang los contacte. Sí. ¡Mi ropa!
¡Rápido! Entra. Señor. Dime. El embajador escapó de prisión. Alteza, General Cao, parece que no se cansan de irrumpir este lugar. ¿Qué es lo que quieren ahora? ¡Busque! Príncipe, respete este lugar. Escuche, nos han informado que un asesino irrumpió aquí. Es por su seguridad. Discúlpenos. Usted es un... Alteza, terminamos. No está aquí. ¿Están seguros de eso? Sí, Alteza. El asesino es astuto. Debe estar oculto. Deben tener cuidado. Debemos capturarlo, ¿entiende? Seguiremos buscando. Príncipe. ¡Príncipe! Señor Yixin, no lo hemos capturado. Para asegurarnos, soldados, rodeen el lugar y manténganlo asegurado en caso de que aparezca. Instalen mi tienda fuera del perímetro. Yo mismo protegeré este lugar. Liu Shufang, ¿qué haces aquí? Lu Fan fue liberado. Ya revisaron cada parte del campamento de Bei Shu y no está ahí. ¿Liberaron a Lu Fan? Tengan cuidado. Volveré a la división. Nos vemos. Sí. No sé si agradecerte o asesinarte. Me rescataste para escuchar el canto budista. En el mundo, soy el único que lo conoce. ¿Por qué me empujaste? No confío en ti. No has revelado tu verdadera identidad. No sé cuáles son tus intenciones. Lo único que me importa es el augurio Tu y Bei. Prometí compartirlo con ustedes. No tienes que saber quién soy o por qué quiero encontrarlo. Entonces, sabes que realmente no me agradas. Si te digo el canto, ¿seguirías de mi lado? ¿Qué haces? Nada. Solo es una simple inhibición. ¿De qué tipo? No puedo creer en todo lo que me has dicho. Cuando me digas el canto, lo compartas conmigo y obtenga el augurio, te daré tu libertad.
Pero si tienes intenciones ocultas, esa inhibición te torturará hasta la muerte. Solo los dioses saben si cumplirás. Tranquilo. Sin el apoyo de Bei Shu, no podré obtener el augurio Tui Bei. Así que no te lastimaré. Espero que así sea. ¿Ahora sí me dirás el canto? Debo saber tu identidad. No importa quién lo liberó. Temo que el canto salga a la luz. Llevamos mucho tiempo pensando qué puede decir ese canto. ¿En serio has pensado? Te admiro. ¡Liosofán! ¡Basta! Por favor, compórtense. No podemos perder el ánimo. Bei Shu debe tener sabios que puedan descifrar ese canto. Si hallan el augurio, estaremos perdidos. Se me ocurrió una idea, pero no sé si sea buena. Habla. Como no podemos descifrarlo, ¿por qué no pedimos ayuda a Biyofen? Son descendientes de Yuan Tiangan y Li Chunfeng, quienes escribieron ese canto. No lo comprendemos. Quizás ellos sí. Kaiyan tiene toda la razón. Dongming, ve mañana al pabellón y habla con Di Lingzi y Xuan Xuanzi. Debemos hallar el augurio antes que el Lufang. Sí. Relaja los hombros. Cabeza erguida. Gira la cintura y respira hondo. Dirige la fuerza hacia tus pulmones para acumular más poder. Recuerda, es la cintura y no tus brazos la que acumula fuerza. ¡Edicto imperial! ¡Para Yao Taizu! ¿Ah? Maestro, ¿qué...? Recíbelo. Yao Taizu. Por la gracia del cielo, el emperador decreta que, en respeto a los ancestros que construyeron este país, conferiré todos los rangos. Protejo al país y la paz, y aprendo de mis ancestros. En una ceremonia celebrada con la bendición de los dioses, atribuiré títulos y tierras. Mi hermano Taizu ha reaparecido. Con alegría y gratitud, le confiero comandantes, consejeros privados, un principado y 1000 feudos. Se realizará una ceremonia de investidura. ¡Recíbalo! ¿Eh? ¿Ya terminamos? Taizu, recíbelo. Oh. ¡Larga vida a su majestad! Felicidades por el reencuentro. Acompáñeme al palacio a agradecer a su majestad. Ah, no es necesario. Como somos hermanos, no tenemos que seguir esos protocolos. Dígale a su majestad que ahora estoy ocupado. Cuando termine, iré a visitarlo. ¿Bien? Está bien. Entonces, con su permiso. Beberemos algo luego. Puede irse. Gracias. Cuídese. Nos vemos. ¿Ah? Es púrpura. Maestro, usted no tiene ropa. ¿Por qué no usa esto? ¿Ah? Esto te lo dio su majestad. Ve a cambiarte. Oh. Ven. ¿Está dormido? ¡Alto! ¡Sí! ¡Arrogante! Oh, recuerdo que alguien me dijo que tardaría 30 años en obtener esta túnica. Pero resulta que lo conseguí en solo 3 días. ¿Qué? ¿Ya se arrepintió?
Logré que me ascendieran muy rápido. Y por eso, alguien tiene que comprometer a su hija conmigo. Espero que no sufra. ¿Qué? ¿Me está desafiando? ¡Eres! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ya verás! ¡Espere! ¡Espere! ¡Ahora soy un príncipe! ¡Así seas un príncipe! ¡Sigue siendo mi yerno! ¡Y tengo derecho a golpear a mi yerno! ¡Alto! ¡Pero no puede golpearme hasta que sea mi suegro! ¡Atrápeme si puedes! ¡No corras! ¡Detente! ¡Detente! ¡Alto! ¡Maestro! ¡Ven acá! ¡No huyas! ¡Ayuda! ¡Quiere golpearme! ¡Detente, alto! ¡Taisu! ¡Deja de correr! ¡Atrápela! ¡Detente! ¿Qué? ¡Deja de correr! ¿Qué haces? ¡Es Jowon! ¡Detente! ¡Vas a molestar a tu padre! ¡Ya verás! ¡Llegas a tiempo! ¡Duele! ¡Duele! ¡Tu padre comenzó! ¡Sí! ¡Sujétalo! ¡Lo golpearé con mi bota para que me respete! ¡Ya verás! ¡Ayuda! ¡Ya verás! ¡Ayuda! ¡Taisu! ¡Señor Donmin! ¡Señor Donmin! ¡Ayúdame! ¡Quiere golpearme! ¡No lo permita! ¡Ven! General, general. Su majestad me envió por algo importante. ¿Qué será? ¿Es más importante que golpear a mi yerno? Sí. Mire, lo he examinado, pero no he logrado descifrarlo. Como son de Bijoufen, creo que podrían entenderlo. La luz del sol se ocultará. En el Ártico habrá otra altura. Esto puede ayudarnos a encontrar el lugar. Pero las palabras restantes ni siquiera forman una oración. Es muy confuso. Espera. Podemos leerlo de esta forma. Amigo, ¿es el método del diagrama del río? Así es. Ninguna de estas palabras sigue una regla establecida. Si las reorganizamos según el diagrama del río, podemos obtener otra oración. Nuestros ancestros lo vieron. El espíritu del cielo y la tierra los mueve, los impulsa y expone sus paisajes. ¿Y dónde está el resto de las palabras? ¿Son solo para crear confusión? No. Sin las palabras del diagrama queda el cuadro Lushu. Cierto. Si usamos el cuadro Lushu, podremos entender el resto. ¿Lo entiende? Para nada. Según esto, el diagrama del río indica el lugar y el cuadro Lushu indica la fecha. ¿Fecha? ¿Qué fecha? ¿Debemos encontrar el augurio el día de Año Nuevo? No bromees. Usaron fechas y direcciones para elegir un lugar de escondite. Todas las cosas en este mundo están sujetas a cambios. Las únicas dos cosas que no pueden cambiar son la dirección de rotación y la fecha de las estaciones. Con este método, sería posible para todo el mundo encontrar cualquier lugar con precisión, incluso para nosotros. Oh, entiendo. Entonces, podemos hallarlo. Esperen. Falta el punto más importante. Maestro, ¿cuál punto? El eje. Sin el eje, no podemos saber dónde se inicia o qué dirección seguir. La luz del sol se ocultará. En el Ártico habrá otra altura. Sin el eje, todo esto es inútil. Entonces, ¿debemos seguir investigando? Bebe. Sí.
sé dónde está el eje. Luoyang. ¿Luoyang? El diagrama y Luoyang son las claves. El diagrama del río proviene del Luoyang, así que el eje debe estar ahí. En la dinastía Tang, Luoyang era la capital. Los emperadores Gao, Song y Taizong vivieron ahí. El augurio debe estar oculto ahí. De ser así, debemos ir ahora a Luoyang. Muy bien, preparémonos para salir. Taizu, ahora eres príncipe. Para salir, necesitas permiso de sus majestades. No es justo. De saberlo, no lo hubiese aceptado. Hermano, mejor no vayas a Luoyang. Debo hacerlo. Es crucial. Como miembro de la división, debo ir. Ahora eres príncipe. Tus tareas pueden reasignarse a otro. Prefiero renunciar a ese título que dejar la división. ¿Qué te ofrece la división? Si es por Yugon, ahora ya pueden estar juntos. Madre. Madre, no lo sabe. Pero disfruto mi vida así. Y la labor que he asumido. Me agrada todo de la división. Incluso la hierba y las flores. Madre, nunca me importaron los títulos ni posiciones. En realidad, temo que quede atrapado en este palacio. No podré ser yo mismo. Ahora eres miembro de la familia imperial y deberías vivir aquí. Pero eso me haría infeliz. Infeliz. Infe. Madre. Apoyo a mi hermano. Déjalo hacer lo que le gusta. Creo que será un príncipe de la libertad. ¿De la libertad? ¿Eh? Me gusta eso. Libre y feliz. Así soy yo. Y testarudo. Si es así, cuídate mucho, ¿sí? Madre, tranquila. No quiero que se preocupe por mí. ¿Seguro que está aquí? El canto lo hizo mi ancestro. Puedo descifrarlo. Si digo que está aquí, es así. Algo hallaremos. Han pasado siglos desde la dinastía Tang. Luoyang está ubicada en una gran llanura, donde se han librado muchas batallas. A la fecha, la han reconstruido muchas veces. Incluso sin guerras, los edificios no soportan el paso de los siglos. Todo ha cambiado mucho. Por eso, podríamos fallar. Hay esperanzas. Los maestros Yuan y Li pudieron predecir el futuro. De seguro, pensaron en estos dramáticos cambios. ¿Qué hacemos ahora? Lo mejor es visitar los lugares históricos para hallar nuevas pistas. Amigo, creo que está en el equipaje. Amigos, no los acompañaré en esta búsqueda, pero les dejo a Liu Shufan, que irá con ustedes. Bien, hasta luego, Jingwang. ¡Oh! Liu, ¿y Jingwang? Siempre va de un lugar a otro, como una sombra. ¡Alto! ¡Cuida mi
mi caballo. Iré a comprar algo. ¡Liu! ¡Cuídalos! Sí. Y mire este. Señorita, mire estos. Bien, mire este. Es de jade fino. Es muy hermoso. No me gusta. Jowon, mira lo que compré. ¿Ah? No quiero. Me ensuciaré las manos. Te lo doy. Ten. Es dulce. Taisu halló a la mujer que ama. Usted es apuesto y muy talentoso. Debe tener muchas admiradoras, ¿no es así? Es más difícil hallar un amigo. Come más. No hagan eso aquí. Estoy trabajando. Ya nos vamos. Vamos. Perdone. Nos están buscando. Nos siguieron hasta aquí. Vamos. ¿Los asesinamos? No arruinarán el plan. Calma. Ahora que están aquí, podrían descifrar el canto. Aún no lo hemos resuelto. Son oficiales de la corte. No podemos subestimar el poder que tienen. Pero, ¿y si lo logran? Mantis come cigarra y un ave la vigila. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a ver. ¿Sabes qué están esperando? Pregunta. Oye, ¿qué están esperando? Esperamos al felino imperial. ¿Shinji? ¿Shinji? Sí. ¡Abran! ¡Abran! ¿Qué ocurre? ¡Vamos! ¡Abran! ¿Taisu? ¿Eh? ¡Llegaron! Maestro, Shinji está adentro. ¡Abran! ¿Quién es? ¿Yo? ¿Quién es? ¡Taisu! ¡Entra en el pacto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace aquí? El juez Do es astuto y listo. Don Min solicitó a la corte judicial que lo enviaran. ¿Y por qué el escándalo? Su majestad le otorgó un apodo a Shinji. Por eso las personas afuera. Llegamos ayer, pero revelé nuestra identidad. Hay muchas mujeres que lo quieren. Por eso están ahí. ¿Pero un apodo? ¿Es genial? Sabes, en el mundo marcial, uno mismo se otorga un apodo, u otros te lo dan. Pero si quien te lo otorga es el emperador, como el de Felino Imperial, se vuelve muy popular entre la gente. Bien, dile a tu hermano que me dé un apodo. Bien, ¿cuál quieres? Heroína gentil. ¿Qué? Nada, creo que Hada Gentil te queda mejor, ¿no crees?
Juez Do, usted es un distinguido académico y un erudito. Debe saber cómo encontrar el eje y entender el canto budista. No es así, maestros. Conozco bien a Liu Shufan, Taizu y Yogon. Y vine hasta aquí para ofrecerles mi ayuda. Pero para hallar el eje, debo aprender de ustedes. Oh, gracias. Ah, me asusté. Creí que habían entrado. ¡Ah! ¡Shinji! ¡Por fin llega! Hay muchas chicas esperándolo afuera. ¡Qué sorpresa! El Luoyan es muy popular. Es lo peor. Hasta tuve que trepar muros. En la capital, todo el mundo conoce a dignatarios de todo tipo. Pero en Luoyan, cualquier dignatario atrae la atención de la gente. Igual, es una gran molestia. Qué bueno que vinieron. Hallemos eso pronto. Y volvamos a la capital, ¿sí? Temo que no será tan sencillo. En el camino, Dilinzi y yo lo analizamos. Y no tenemos idea de cómo hallar el eje. Asumo que nuestros ancestros pensaron que no sería necesario mostrarlo. Y no somos tan listos como para saber dónde puede estar oculto. Debemos recorrer toda la ciudad y quizás descubramos algo. Luego de instalarnos, recorreré la ciudad para indagar. Bien. Buscaré las reliquias de la dinastía Tan. Quizás haya inspiración. Hazlo. Alteza, ¿eh? Tu habitación. No. Somos amigos. No me digas Alteza. Dime Taizu. Taizu. Es tu habitación. Oh. ¿Y yo? ¿La de aquí? ¿Frente a la de Taizu? Así es. ¿Cuál es tu problema? Ahora no puedo sonreír. Vamos, no me trates así. Aún no eres su esposa. ¡Uy! ¡Idiota! Bueno, descansen. Debo irme. ¡Shinji! ¡Taizu! ¿Ah? ¡Juez Do! ¡Venga, venga! ¡Mire! ¿Qué hace Shinji allá arriba? ¿Por la vista? Actúa así por su maestro. Sube ahí para pensar. Dejémoslo. Es lo mejor. ¡Miau! ¿Quién? Yo. ¡Miau! ¿Estás loco? Llegando así como un ladrón. Vine porque tengo algo para ti. Vamos, vete. O te golpearé. ¿En serio? ¿Cómo lo supiste? Esta mañana vi que lo estabas viendo y sé que te gustó. Así que volví y lo compré para ti. ¿Te gusta? ¿Es el que querías? Nada mal. En realidad, me encanta tu forma de ser. Vamos, dame un premio. ¡Claro que no! ¿Ah? Pero te di un obsequio. Está bien. ¿Qué quieres? ¿Comida? ¿Cuál? ¿Tú? ¡Es en serio! Bien, pescado. Bien, te cocinaré un día. Es un trato. Descansa, ya me voy. ¡Ya, vete! Está bien. ¡Yowon! ¡Yowon! ¡Mira allá! ¿Eh? ¡Mira! ¡Oh! ¡Es increíble!
¿Te gusta? Los maestros hicieron el augurio en la dinastía Tan. Creo que ambos lograron predecir por completo el futuro. Pero esa es una tarea que requiere de mucho esfuerzo. Por eso, el eje que establecieron debe estar en un lugar que no cambia incluso después de miles de años. Como montañas y ríos, o reliquias que resisten el tiempo, justo como este templo. Si eso es así, quedan pocos lugares por revisar, porque pocas reliquias de la dinastía Tan han sobrevivido, y aquí hay pocas montañas y ríos. Revisemos los lugares que indica el canto y descubriremos algo. Como discípulos que buscan la longevidad, ahora sabemos que muchas reliquias no existen, ya que no las encontramos. Quizás mi maestro pueda descifrar el canto. ¿Y por qué no le escribe? Yo iré y lo traeré para que así pueda ayudarnos. Es que... ¿Debemos hacerlo así? Hay muchas cosas que no se pueden decir en una carta. ¿Por qué no va Xuan Xuanzi a buscarlo? ¿Qué opinas? Muy bien. Se lo agradecemos mucho. Muy bien. Hemos viajado mucho y estamos cansados. Descansemos unos días hasta que venga el maestro. Sí. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela.谁知在我的梦中过去往事如梦如幻影如我置身若倒影谁管我是否知晓红尘旧词谁推开那扇空门朝朝无知如梦如幻影如我转身离断青丝星火扑灭了其实才说醉生梦死 来生。